la entrevistadora de este mes, del periódico El Informador, del 6 de Luis de Góngora, y ha salido a entrevistar a Pepe porque quiere conocerlo un poquillo más. Hola, buenos días, soy la entrevistadora del periódico El Informador del 6 de Luis de Góngora, y en este mes hemos elegido entrevistar a Pepe porque queremos conocerlo un poco más. Bueno, empezamos. ¿Con cuántos años te sacaste la carrera? La carrera me la saqué con 21 años. ¿Cuál era tu asignatura favorita? Historia. ¿Qué maestro o maestra te ha llegado más? Bueno, pues un maestro que tuve en la escuela primaria y que se llama Rafael, porque vive, digo se llama, porque vive todavía, y que de vez en cuando me paro con él cuando voy por Córdoba. ¿Por qué has elegido tu profesión? Porque me gustaba. ¿En qué colegio empezaste a trabajar? Pues empecé a trabajar en Huelva. ¿Te gusta el colegio en el que trabajas? ¿Por qué? Este. Me gusta, pero si no me gustara, pues tendría que decir que me gusta, pero me gusta. Me gusta porque el ambiente es bueno, con los compañeros, con los niños. Y bueno, llevo ya muchos años y no me he ido por algo. ¿Será? ¿Has tenido problemas con alumnos o alumnos? Hombre, problemas, afortunadamente, problemas serios, no he tenido ninguno. Pero, hombre, problemillas, pues, ¿quién no tiene problemas así? Propio de la profesión, pero en general, hasta ahora, no esperemos que siga así, pues no he tenido problema, lo que se puede decir un problema así serio, ¿no? Espero que no lo tenga nunca. Pepe, nosotros estamos haciendo un proyecto sobre la adolescencia de hoy, en día, y quisiéramos saber qué opinas, qué diferencia observas tú entre los alumnos de ahora a los de antes. Hombre, yo respecto a los alumnos de antes, comparar los alumnos de ahora y los de antes, pues tendríamos que comparar no solo los alumnos, sino toda la sociedad, porque la sociedad es la que cambia y los alumnos o los padres o los maestros pues cambiamos con ellas. Entonces no se trata solamente de comparar una parte del todo. Antes, por ejemplo, simplemente el hecho de la entrevista que estamos haciendo hoy pues sería impensable porque no se tenía con los profesores el trato y la cercanía, la posibilidad de pedirle que colaboraran en una entrevista como esta. Eso era algo impensable. No lo digo como algo bueno ni como algo malo, sino simplemente porque en general en la sociedad, entre las personas mayores y los niños, los adolescentes en este caso que están preguntando, pues no había la familiaridad que hay hoy. Eso es bueno siempre y cuando se quede en el justo medio. Ya sabemos que las cosas, pues bueno, una cosa es tener confianza y otra cosa es pasarnos y ya quizá un exceso de confianza. Yo en los adolescentes de hoy en día pues veo eso, una mayor libertad, más espontaneidad en el trato, pero bueno, hay adolescentes y adolescentes, los anteriores pues... yo he sido un adolescente de otra época y desde luego teníamos defectos que los de vuestra generación no tienen y cualidades también, porque lo vamos a negar. Así es que eso sería un tema para hablar muy largo. ¿Cuáles son tus hobbies favoritos? Pues leer, me gusta, y viajar. ¿Qué género literario te gusta más? Pues no, la novela y la poesía. ¿Cuál es tu libro favorito? Hombre, he leído tanto que sería un poco difícil escoger uno, porque hay muchos que me han gustado mucho. Pero bueno, hay libros que casi son como si dijéramos inexcusables, son casi como el Everest de la literatura. Tenemos, creo que sé, por todas las obras de Shakespeare, el Quijote, o no sé, o la literatura en general del siglo de oro español, grandes genios de la literatura universal de cualquier país, pues eso te tienen que gustar. Después, por detrás de eso, esa altura no se consiguen siempre, pues hay muchísimos. Por ejemplo, estos que te he nombrado pues son libros que me gustan a mí y le gustan a todo el mundo que ama la literatura.
¿Cuántos libros te lees al año? Pues mira, yo no llevo la cuenta, pero este último año, mejor dicho, llevaba la cuenta en otra época y después dejé de llevarla. Pero actualmente, desde julio del verano pasado hasta ahora, llevo exactamente 26. Y bueno, también depende de si hay veces que cogen un libro que es mucho más largo, con eso te pasa más tiempo. O sea, un libro que no es de literatura y es de ensayo, de historia, no se lee con la misma velocidad un género que otro. Pero bueno, eso es lo que llevo desde entonces hasta ahora. ¿Cuántos libros tienes y dónde los guardas? Pues mira, mis libros tengo más de 3.000. Y los guardo pues donde puedo, porque en mi casa ya no me caben. Tengo un pequeño local adaptado para guardar los libros. Y allí los tengo, después los tengo repartidos por muchos sitios. Así que, lo que pasa es que claro, eso tiene el problema de que cuando los quiero encontrar, pues hay ocasiones que no sé exactamente por dónde andan, pero bueno. ¿Qué tipo de música te gusta? Pues me gusta mucho la música. Me gusta mucho la música, en general me gusta la música de todos los géneros, desde la pop, pero claro, un poco más de mi época, hasta rock, me gusta el country, me gusta también, me gusta la música clásica, no tengo mucha cultura musical en ese aspecto, pero me gusta, por ejemplo, un poco la ópera y me estoy aficionando últimamente a la ópera, así que... Ya. Bueno, esto ha sido todo por hoy, gracias a Pepe y a los colaboradores, ya lo hemos conocido un poquito más. Y si quieres seguir con más contenido, dale like y suscríbete. ¡Adiós! La turita dorada del periódico del Ministerio de Facebook y de Góngora. Y hoy venimos en...